pimienta. Hoy el día amaneció como gris y entonces me pone así como que de un mood todo que solamente quiero dormir o acostarme en el sofá a ver televisión. Como me quiero animar y estoy segura que a ti te ha pasado también, hoy voy a preparar un rayito de sol que va a alegrar nuestro corazón. Una tarta de fruta de la pasión, maracuyá o parchita, como le dicen en Venezuela, que la vamos a decorar con frambuesas frescas y la vamos a hacer con una pasta de pâté brisé, ¿sabes? Esa masa francesa que es así como hojaldradita, que cuando te la comes se te desvanece en la boca. Así. Va a ser todo un delirio y un rayito de sol en este día gris, para que veas que aunque el sol no salga, podemos crear nuestro propio rayito de luz. Vamos a empezar haciendo la base de nuestra tartaleta. Vamos a colocar en la batidora. Yo lo voy a hacer aquí realmente porque me es más fácil. Tú lo puedes hacer también en un procesador de alimentos, no hay ningún problema. La cuestión es que no lo hagas con las manos. ¿Por qué? Porque esto lleva mucha mantequilla. Entonces, si lo hacemos con las manos, puede tender a que derritamos la mantequilla con los dedos. Entonces, no va a quedar igual. Te aconsejo o hacerlo con la batidora o con un procesador de alimentos. Vamos a colocar en el bol de la batidora. Aquí yo tengo la harina junto con azúcar glass. ¿Por qué estoy utilizando azúcar glass? Porque realmente me va a ayudar a que nuestra pasta sea aún más suavecita y no se vaya a sentir ningún grumito de azúcar ni nada por el estilo. Vamos a agregar esto en la batidora y vamos a colocar la mantequilla que yo piqué previamente, si ves, en cubitos chiquiticos, ¿no? Esto es para que después no nos salga un cubo de mantequilla ahí gigante en la pasta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esto aquí. Vamos a asegurar esto y vamos a prender la batidora así como que poquito a poquito. Al hacer el pâté brisé es bien importante que la harina que se mezcle con la mantequilla, pero no tanto. A ver, ¿cómo te explico? Que quede como si fuera una arenita. Ven para que veas cómo es. ¿Viste que la harina no se está mezclando por completo con la mantequilla, sino que parece como un crumble? Así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a detener nuestra batidora para que no se siga mezclando y vamos a partir un huevito. El huevo se deja partir. Vamos a partir un huevito y lo vamos a agregar aquí de un solo golpe. Esto es lo que va a hacer que nuestra masa se mezcle, ¿ok? Tenemos que estar bien pendiente de esto porque no queremos que se sobremezcle. Ahora vamos a pararlo y vamos a transferir la masa a un papel film. Yo lo voy a extender aquí en mi mesa y luego voy a ir colocando la masa en el papel. Vamos a retirar esto de aquí, mejor con una paleta, ¿verdad? Bueno, vamos a retirarlo con la paleta, todo así como que juntito. Vamos a hacer un montoncito y lo vamos a envolver con el papel film para llevarlo al refrigerador por alrededor de una hora más o menos. Luego lo voy a envolver, voy a presionar un poquito para que se extienda mejor la masa. Lo voy a cerrar bien y lo voy a llevar a refrigerar. Apenas dijimos que íbamos a hacer una deliciosa tarta, que iba a ser nuestro rayito de sol en este día gris, y ya salió. Pero bueno, no importa, igual vamos a seguir haciendo nuestra tarta. Ahora, mientras la masa está en el refrigerador, vamos a hacer el relleno. Vamos a colocar en una ollita un poquito de este puré de parchita, puré de maracuyá, puré de fruta de la pasión. Tiene millones de nombres. En Venezuela le decimos parchita, así que yo lo voy a decir parchita. Vamos a colocar este puré de parchita. ¿Cómo lo hice? Tomé las parchitas, las abrí, coloqué todo eso en la licuadora, la prendí, dos minutos y luego lo colé. Así que esto es básicamente el extracto de la parchita, ¿ok? Esto no tiene azúcar ni nada. Vamos a colocar esto en una ollita. Ok, ahora que está aquí, vamos a agregarle el azúcar.
Y con un batidor de globo vamos a ir batiendo. Ahora vamos a agregar los huevos uno por uno. Esto lo vamos a hacer fuera del fuego, ¿ok? Uno. Ahora vamos a agregar el otro huevito para ir haciendo nuestro relleno. Vamos a colocar esto sobre la estufa y vamos a ir batiendo. La estufa la tengo a fuego más moderado, más o menos, ¿no? No muy alto, porque quiero estar pendiente, no vaya a ser que se me queme. Tenemos que ir revolviendo, revolviendo. ¿Por qué uso el batidor de globo y no una espátula? Fácil, no quiero que el huevo se me quede ahí medio regado y después tenga huevo revuelto dentro del relleno. Entonces, así me aseguro de que todo quede bien incorporado. Ya que revolví bien, cambié a una paleta que puedo usar aquí en la estufa y no se me va a derretir. Y voy a ir mezclando para que no se me pegue en el fondito de la olla, ¿ok? Deberías acercarte y oler esto, huele divino, pura maracuyá. ¡Uy, qué rico! Así nada más me lo quiero comer. Mira, ahora que está así, espesito, ¿ves? Que se está pegando a la paleta, es hora de apagarlo. Lo voy a apagar y que se termine de cocinar con el calorcito que queda en la estufa. Quiero que quede así. Ahora que nuestra mezcla ya espesó, ¿ves? Que está así, que se pega a la paleta y está espesita. Vamos a empezar a colocarle la mantequilla. Lo vamos a hacer poquito a poquito. Vamos a agregarle la mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, ¿ok? Vamos a agregarle un poquito de mantequilla y vamos a ir revolviendo. Esto va a hacer que nuestro relleno quede brillante, aparte quede sedosito. Vamos a ir agregando esto sobre la estufa preferiblemente. ¿Por qué? Porque la estufa va a mantener el calor, entonces nos va a ayudar a derretir la mantequilla poquito a poquito, de una manera consistente, y que no vaya a ser que la mezcla se nos enfríe de golpe y queden los tumultos de mantequilla ahí. ¿No? Vamos a agregar el resto de la mantequilla, así. ¡Chup! Listo. Ok, ¿ves cómo la mantequilla se está derritiendo todo? Tenemos que revolver constantemente para que la mezcla no se nos vaya a cortar, ¿ok? Ahora volví a cambiar al batidor de globo. ¿Por qué? Porque como último voy a agregar la grenetina, que va a hacer que nuestro relleno se mantenga firme. Entonces, para que no se me formen grumos, la voy a ir agregando poquito a poquito, así sobre mi relleno. Recuerda que la mezcla debe estar tibia, jamás hirviendo en el momento que vas a agregar la grenetina o gelatina, porque si no, va a perder las propiedades que la hacen que precisamente cuaje. Entonces tiene que estar tibiecito. Vamos a revolver muy muy bien y terminamos de agregar esto. No te preocupes por las cantidades de los ingredientes, las puedes encontrar en chocolatepimienta.com, ¿ok? Vamos a terminar de revolver esto muy muy bien para que se integre todo por completo. Luego lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y lo vamos a colocar en el refrigerador. Ahora que transferimos el relleno a un bol limpio, vamos a llevarlo al refrigerador por alrededor de una hora para que se enfríe muy bien. Mientras tanto, vamos a extender la masa para hacer nuestra base de la tartaleta. Ahora vamos a estirar nuestra masa. La vamos a colocar en la mesa, vamos a colocar un poquito de harina y vamos a empezar a estirar. Ok, vamos a estirar muy bien, tratando de darle forma redondita porque nuestro moldecito es redondito. Entonces vamos a ir girando para estirar nuestra masa. Fíjate que como está fría la masa, pues se estira bastante bien, ¿no? A ver, ya está. Lo que voy a hacer es, voy a doblar así. ¿Ves? Con cuidadito. Y lo voy a transferir a mi moldecito.
con mucho cuidadito. Voy a ir con la mano haciendo esto para que se vaya pegando bien la masa a mi molde de tartaleta, ¿ok? Trata de, pues, no darle muy duro con la mano para que la masa no se caliente. Acuérdate que tiene bastante contenido graso. Ahora que tenemos nuestra tartaleta en el moldecito, lo vamos a llevar de nuevo a refrigeración por alrededor de 20 minutos. ¿Por qué tenemos que refrigerarlo o por qué no meterlo de una vez al horno? Porque esta masa tiene mucha mantequilla, como ya te diste cuenta. Entonces, si lo llevamos de una vez al horno, pues se nos va a bajar toda la masa, como si estuviera triste, y nos va a quedar fea la tartaleta. Para eso, vamos a meterla en el refrigerador 20 minutos, que esté bien fría, y luego le damos un golpe de calor con el horno bien caliente. Así que, al refrigerador. Retíralo del refrigerador y llévalo directo al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados. Ahora que nuestra masa ya se horneó, la vamos a colocar en una rejilla para que se enfríe durante unos 15 a 20 minutos. Ahora que nuestra base de la tartaleta está fría, lo que hice fue transferir el relleno a una manguita pastelera para que me fuera más fácil colocarlo y aparte se vea más bonito. Entonces, fíjate que el relleno está durito. Lo que voy a hacer es, desde el centro, me voy a ir en espiral alrededor de toda la tarta colocando el relleno. Ahora vamos a colocar las frambuesas. Voy a empezar desde el centro hacia afuera. Que ya colocamos todas las frambuesas en nuestra tarta, vamos a adornarlas con unas hojitas de hierbabuena, menta, ¿no? Unas hojitas verdes para que se vea así toda cute y hermosísima. Ya Bache está viniendo a ver qué estoy haciendo, seguro él ya quiere probar esta deliciosa tarta, pero no le voy a dar. Shh, pero no le digas que no le voy a dar. Mi sous-chef siempre está en el piso esperando que caiga algo a ver si se lo come. Pero esta vez no se cayó nada. Espero te encante esta receta y la prepares en casa. Y hagamos un rayito de sol en esos días nublados. Suscríbete a mi canal. Cada lunes una nueva receta. Para esta y más recetas, visita chocolatepimienta.com.